Amigos, vemos con ustedes aquí en la Andina al día, siempre por Andina Canal Online. Y bueno, vamos a hacer nuestro recorrido por las principales regiones del país para conocer pues, lo que viene sucediendo en estas regiones. Justamente vamos a empezar esta rueda en Ancash con su compañero Gonzalo Horna. ¿Cómo está Gonzalo? Muy buenos días. Amigos, muy buenos días, muchas gracias por el pase. Les contamos que la ciudad de Huaraz amaneció el día de hoy con calles vacías. Esto como parte de la medida de protesta que se ha convocado a escala nacional el día de hoy. Diversas instituciones de esta ciudad, la capital de Ancash, sobre todo instituciones públicas, han decidido suspender su atención por temor a algunos desmanes a causa de alguna protesta que se pueda generar. Tal es el caso del gobierno regional de Ancash o la Dirección Regional de Salud, quienes han emitido un comunicado indicando que en salvaguardas de la integridad de sus trabajadores han decidido suspender la atención. En tanto, en la ciudad de Chimbote, la ciudad más grande de la región Ancash y capital de la provincia del Salta, el tráfico, así como las actividades, se desarrollan con total normalidad a esta hora de la mañana. Sin embargo, hay que señalar que algunos frentes sociales sí han convocado a marchas también para el día de hoy que posiblemente se puedan empezar a realizar durante el transcurso de la mañana. Esta es la información que tenemos para ustedes, amigos. Gracias, Gonzalo. Vamos ahora hasta La Libertad con nuestro compañero Luis Puel. ¿Cómo estás, Lucho? Muy buenos días. Gracias, Víctor, por el pase. Muy buenos días. La crisis en la provincia de Virú se agudiza cada día más por el bloqueo de la carretera Panamericana Norte en varios tramos de dicha jurisdicción. Los principales afectados son los negocios locales, bodegas, minimarket y otros que han tenido que cerrar tras los constantes enfrentamientos que se registran entre la policía y los piquetes de manifestantes. Otros lo han hecho porque temen que se registren saqueos. En las primeras horas de la mañana de hoy, un piquete de manifestantes prendió fuego al frente de la empresa Agua Lima y bloqueó el acceso. El objetivo es que no se pueda llevar agua a los policías que se encuentran en la zona y que han circulado videos pidiendo el auxilio de la población, pues no cuentan con agua para beber. Asimismo, la Defensoría del Pueblo confirmó que dos personas ya han fallecido en medio de estos bloqueos. Una mujer adulta que falleció de un paro cardíaco tras descender de la unidad donde llevaba varada más de un día y medio. Mientras que una mujer gestante lamentablemente perdió a su bebé al no poder llegar al centro de salud a consecuencia de los bloqueos en la provincia de Virú. Así que la situación, además, es preocupante, pues que hay otros 7 puntos de bloqueo que impiden el acceso a las provincias de la Sierra de la región La Libertad. Los esfuerzos de la policía son bastantes, pero imposibilitan, pues son muchos los piquetes a lo largo de la carretera Panamericana Norte, los que se encuentran bloqueados y además en la Sierra de la región La Libertad. Nosotros estaremos atentos a lo que pase en el transcurso del día, pues hoy se ha convocado, como sabemos, a nivel nacional una marcha de protesta que obviamente tendrá el epicentro en la ciudad de Lima. Esta es la información, Víctor, a esta hora del día. Volvemos contigo. Gracias, Lucho. Vamos ahora hasta Arequipa con nuestra compañera Rocío Méndez. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenos días. Buenos días, compañeros. Gracias por el pase. Para informarles que a estas horas de la mañana en la ciudad de Arequipa, el tránsito es restringido en varios distritos de la ciudad. Desde tempranas horas de la mañana, piquetes de pobladores bloquearon avenidas y calles, impidiendo el tránsito vehicular en el centro de la ciudad. El comercio es restringido también, muchos comerciantes no han abierto aún sus puertas y otros lo hacen de manera restringida. En tanto, en horas de la mañana también se registró un enfrentamiento entre trabajadores de construcción civil y la Policía Nacional a la altura del puente San Isidro. Esta es una vía de ingreso a la ciudad donde tres personas resultaron heridas.
La situación en la ciudad es de tensa calma. En las próximas horas se prevé que otras vías y avenidas y distritos de la ciudad estarán bloqueadas. Esta es la información desde la ciudad de Arequipa. Amigos, volvemos con ustedes aquí en Andina al Día y siempre por Andina Canal Online. Bueno, y la jornada de hoy, como dijimos inicialmente, es demasiado tensa, tanto así que un contingente de aproximadamente 11.800 agentes de la Policía Nacional del Perú fue asignado al control de las manifestaciones anunciadas justamente para hoy en Lima. Lo informó el jefe de la región policial de la capital, Víctor Sanabria. ¿No? Estos agentes se encuentran al servicio, están actualmente en servicio para que no se produzca pues ningún desmán, para prevenir que se produzca algún desmán y asegure las actividades en la ciudad de Lima, ¿no? Sanabria manifestó que estos casi 12.000 policías se suman a los 14.000 que durante la jornada de hoy estarán cumpliendo sus funciones en comisarías y en los diferentes departamentos de investigación criminal. Obviamente, pues la policía se encuentra alerta, está lista para intervenir en caso ocurra un acontecimiento grave que ponga en riesgo pues la integridad de los ciudadanos, que ponga en riesgo el orden que debe reinar siempre en el país a raíz pues, de estas manifestaciones que, bueno, ahora se concentran o van a tener, digamos, su punto de concentración final en la capital y que, pues bueno, ha puesto en alerta no solamente a la policía, sino también a todas las instituciones, a todos los estamentos del Estado, para, pues, estar listos y preparados ante actos de violencia que puedan desencadenarse a raíz de estas manifestaciones. Hay que decirlo, lamentable que esto ocurra, que en lugar de estar trabajando por el país buscando soluciones, obviamente todos tienen derecho a reclamar, tienen derecho a manifestar sus problemas y buscar soluciones, pero la solución es dialogar, siempre dialogar, no llegar a los enfrentamientos, porque en el enfrentamiento perdemos todos, tanto aquellos que están protestando como aquellos que también no están alineados con esto. Y lamentablemente, pues, quien termina perjudicado, quien termina asumiendo las consecuencias de todo esta coyuntura, es la población, es el propio país. Por favor, reflexionemos un poco, sentémonos a conversar. La presidenta Dina Boluarte ha tendido puentes de comunicación, puentes de diálogo, y ya corresponde a los representantes de estas organizaciones civiles, a las autoridades, a todos aquellos responsables de todo esto, de todo lo que es el país, simplemente pues sentarse a la mesa, conversar y tratar de llegar a soluciones para todos, soluciones que nos convengan a todos. Estamos viendo lo que está ocurriendo, estamos siempre atentos a lo que pueda ocurrir, a cómo se desarrollan estas manifestaciones, no solamente en el Perú, sino también en el resto de las regiones. Vamos a ver si tenemos alguna comunicación con el Cusco. ¿Qué tal, Percy? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es la situación en el Cusco? Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y nuestros seguidores. En este momento estoy aquí en los accesos del aeropuerto Teniente Alejandro Velázquez de Cusco. Las operaciones, los vuelos aéreos se desarrollan con total normalidad. Esta mañana han ingresado vuelos desde la capital de la República y también se dirigen a la misma con total normalidad. En este punto de la ciudad, la paralización no se está acatando. El transporte vehicular de taxis se desarrolla con total normalidad, a salvo los vehículos de transporte público han decidido parar. Pero esto desde las 8 de la mañana ya, porque hubo una tregua a trabajar desde las 6 a las 8 de la mañana. Sin embargo, repetimos, aquí las operaciones en el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete se desarrolla con total normalidad. Hemos conversado con el comandante de la Policía Nacional, Janer Horna, él es jefe de la Policía de Turismo y nos ha informado de que hay resguardo policial no solo en exteriores del terminal aéreo, también en interiores. Y el ingreso de turistas como de pasajeros locales es totalmente normal, aunque poquísimo. Comparación de la pandemia, el tráfico de pasajeros y turistas era mucho
mucho más que de la paralización se redujo, pues. Ese es el panorama, Víctor, que podemos informar a esta hora de la mañana a nuestros seguidores de la Agencia Andina. Percy, una consulta. ¿Estás viendo tú la formación quizás de algunos grupos que vayan a manifestarse en el transcurso del día? ¿Se está reuniendo en las plazas? En fin, ¿cómo está ese tema de los manifestantes? ¿Se está viendo justamente esa situación? Víctor, sí, en este momento hay algunas acciones que se están registrando en el centro de la ciudad. Pero la mayor cantidad de manifestantes entrando en la plaza que está ubicado en el distrito de Huanchaj. Ahí están los manifestantes, incluso ahí se desarrolla una olla común para las personas que han venido de provincias altas, de los valles amazónicos de esta región. Para el día, para el mediodía, se tiene previsto una marcha a la Plaza Mayor. Ahí va a ser la concentración final. Y esta va a terminar a la 1 de la tarde. Pero paralelo a esta marcha, Víctor, también se va a desarrollar otra marcha que están convocando el sector empresarial. Algunas personas que no están de acuerdo con esta paralización, ellos han denominado su marcha como la Marcha de la Paz, y se van a desplazar también al centro histórico de la ciudad en contra de esta paralización. Pero, Víctor, lo que podemos mencionar es que sí, acá los turistas y los niños están ingresando con total normalidad aquí al aeropuerto. Perfecto, perfecto, Percy. Esperemos pues que la situación continúe desarrollándose con relativa normalidad en el Cusco, que las manifestaciones que tú nos cuentas se desarrollen en total paz, en total tranquilidad, y pues el Cusco poco a poco vuelva a la normalidad tan esperada, ¿no? La tranquilidad que requiere la ciudad para retomar sus actividades, que tanto requiere, no solamente el Cusco, sino todo el país, ¿no? Es necesario, es importante que todos nos unamos, busquemos soluciones y evitar pues este tipo de situaciones que no hacen más que simplemente pues acabar y retrasar, mejor dicho, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como país. Muchas gracias, Percy, y bueno, suerte, y como siempre, pues a cuidarse, ¿no? Siempre es bueno tomar las precauciones del caso en coyunturas como la que estamos atravesando. Gracias, gracias, Víctor, estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Estuvimos con Percy Hurtado, nuestro corresponsal en la ciudad del Cusco, quien nos daba pues un panorama de lo que está ocurriendo en la ciudad. Y amigos, bueno, eso fue todo por el día de hoy aquí en Andina al Día. Os esperamos mañana con una nueva edición de nuestro programa y siempre por la señal de Andina Canal Online. Que tengan ustedes muy buenos días.